EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hoy les voy a mostrar un unboxing. Me llegó esto. Voy a mostrarles qué es. Vamos a abrirlo con mucho cuidado. Abrimos esto para que no vaya a haber ningún accidente. Y aquí tenemos Microsoft LiveCam Studio HD 1080 720. Bueno, para que ustedes la vean bien, Microsoft LiveCam Studio. Vamos a abrirla. Aquí hay una cinta. Y aquí pueden ver la cámara. Ok. Les debo aclarar, yo esa cámara no la pedí yo, la pidió mi hermano. Yo tengo una C920 de Logitech y vamos a hacer una pequeña comparación de las dos cámaras. Entonces, cuando las destapamos, vemos que trae cable, no es cable trenzado, no es cordón, es cable recubierto normalmente. Aquí está la cámara, tiene una tapa, la parte de adelante. Cordón. Y dentro de la caja pues viene un instructivo de cómo conectarla y qué es eso, manuales. Los manuales, diferentes idiomas, no tiene driver, asumo que se baja automáticamente de internet y no tiene absolutamente nada más la caja. Entonces tenemos la cámara aquí, como les digo, es cable normal, no es cable de cordón como suelen traer otros equipos de este perfil. Vamos a conectarla entonces y vamos a hacer la prueba.
Bueno, en la parte de arriba tenemos la Logitech 920C, que es mi cámara, y en la parte inferior tenemos la Microsoft Live Cam HD 1080. Pues lo primero que noto así a simple vista es la luz, el sensor de luz de la Logitech es mucho más sensible. En cuanto a la resolución, parece no haber problema. Este sería en pantalla completa la Microsoft. Y está el focus. Comparado con el de la Logitech, que sería este. Tenemos el focus. Entonces aquí podemos ver la comparación de las dos. Las dos están en su resolución máxima y ustedes ya sacarán conclusiones. Esta Microsoft Live Cam costó 110 mil pesos colombianos, que son aproximadamente unos $45, y la Logitech 920C costó aproximadamente unos $120, o sea que estamos hablando más del doble del costo. Bueno, esto fue todo del unboxing de la Live Cam Studio. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Chao.